Ok, señores, aquí estamos. ¿Todo qué? Winner semis. Loser semis. A ver, a ver, a ver. Sí, loser semis. Loser semis. ¿No será loser finals? Loser finals va a ser con el que pierda de. De Lane o. De Guayaba o. O Glasgow. Entonces. Anyways. Entonces. Tono y René. Loser semis. Los brothers, los burgal. Dos hermanos. Esto es como ver Armada y Android. Sí. ¿Quién es Armada? Armada viene siendo René. Armada se vendría siendo. Vamos a ver si Tono el hermano está menor, de acuerdo contigo. El hermano menor. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Empieza súper pegado. Se conocen. Se ve que se conocen. O sea. Ok. Forward throw. Neutral. Son hermanos, por eso a veces tú piensas que se están leyendo la mente, pero que se conocen. Sí, deben haber jugado incontables manos. O sea, esa noche de viseo. Hasta el amanecer. Sí. Imagino que eso se ha repetido mucho. Oh, eso debería es. Ser todo, pero wow. No lo carga. Vivo. Que es lo que pensé que él iba a hacer. ¡Uy! Ya. Wow. Me olí un chain. René intentó involucrarlo en un mal negocio ahí. Subió en la plataforma ahí. Tono aquí con una ligera ventaja. Sí. Tono se ve bien. Tono se está viendo muy bien. Esos up smash que no están matando. Demoralizan a cualquiera. No hay mucho monster getting. No hay mucho. No están temblando mucho. No están temblando mucho. De los nervios. Wow. Tampoco, ¿qué es lo que pasa? René, digo, o sea, este mundo Chic, va, Chic es un poco, digo, Fox es un poco más pesado que Chic. DC Grab, pero vi que Tono intentó hacer algo lindo ahí, pero no. Pero seguimos súper pegados. Si tú notas, lo logró hacer sin que le hicieran por ciento. Estos últimos sets han sido muy pegados. O sea, yo no. Obviamente este es el primer juego y ni siquiera se ha acabado. Pero hasta ahora todo va muy pegado. O sea, súper. Bueno, aquí René está sacando una ventaja. Ok. Tono entra con el Shine. Ya lo ha hecho dos veces. Nair Shine, Nair Shine. Hace el spacing con el Nair. René intenta agarrarlo. Up smash. Bueno, even match, even match. Tono se ve convincente. Tono está en cero. Y parece que se va a quedar en cero y se quedó en cero. Ok, el brother, el little brother. El brother. Vamos a ver el counter pick de René. A ver el tech chase. Wow. No
hizo el punch que se esperaba, pero totalmente, parece que fue un mix-up. Él dijo, él seguro se espera un up smash y no lo va a matar. Déjame hacer otra cosa y funciona. Sí. ¿Qué es lo que importa? Lo que realmente importa es que... ¡Wow! Muy bien, pero... Wow. Vamos a ver si valió la pena eso. Hizo el porciento. Bien. Tono conoce la maña de su hermano. Sí, está. Y lo está. Around, o sea, sí. Está zumbando como una mosca eso alrededor. Parece que. Parece que Tono está diciendo, no, yo soy Armada, en verdad. Sí. Ustedes estaban equivocados. Pero está bien, yo sé que ustedes son humanos y no importa. Oh. Pero no se equivoquen de nuevo. Wow, falló ahí el Chain. Eso hubiera sido un punish genial. Pero. Ok. Tono diciendo, no importa que yo falle, yo. Ok. Reverse up smash, ¿valdrá la pena? Claro que sí, porque wow, saltó y se mató. ¿Se mató él? No, seguro fue el momento. Bueno, Tono se ve genial, o sea, Tono se ve genial en realidad. Está prendido. Wow, sí, wow. Tono le está jugando a René exquisito en realidad. Y okay. Le acaba de hacer un tristo que yo no sé qué pensar en realidad. Ya no está tan pegado como nosotros estábamos diciendo. Todo se derrumbó. Eso se vio como una paliza. Se vio como que le estaban dando pila de golpe. Se vio poco. Se sintió también. Para y René dice. Repite el plato. Dice, yo no creo que realmente sea un buen plan. Él dice, yo voy a jugar mejor. Y va a ser diferente. Ok, René empieza muy bien. Parece que va a tomar y toma el primer stock. Muy diferente a la primera a la segunda mano. Sí, pero ahora todo puede pasar. No, ahora René va a tener que ganar con dos counter picks. Exactamente, ese es el único problema. Porque está muy bien que él gane aquí ahora. Y Overthrow neutral. Ah. Y lo está haciendo muy bien. Okay. O sea, leído. Tú eres mi hermano, yo sé lo que tú vas a hacer. Ok. René estará pensando darle un perfe a su hermano. ¿Qué? Eso. ¿Dale qué? Eso se vale entre familia. No. Sí. No. No sé. No sé si se hablarán después de esto. Sí. Ahora yo creo que. No, bueno. Pero pasará. No hay dinero todavía. Ah, no. No. El que gane va a empezar a recibir. El que gane. Bueno, hay dinero en el sentido de que el que gane es que va seguro con dinero. El que pierda no tiene nada. El que pierda. Uf. ¿Forstock? No sé, René. ¿Forstock? Nah. Las cosas en la casa se van a poner turbias después de esto. Bueno, aún tiene que ganar. Sí. Hey. Y René y Tono dice, no, espérate que... No, si, así no. Tal vez Tono hace lo que hizo Baby ahorita. No, bueno, pero así, no. Él va a seguir jugando. No. Y es algo de San Francisco. ¿Eso sí. Pero lo hizo. Bueno. De cierta forma. Él dijo, él seguro pensó, yo tengo poco por ciento, yo puedo hacerlo. Pero al final dijo, no, tengo mucho. Ok, René con el primer, what the...
Esta mano sí se parece más a la primera, que tuvo súper cerca. ¿Quién fue que? O sea, no, bueno. Teóricamente, Tono no podía volver a este mapa, a este stage. ¿Teóricamente? Tono no podía coger de nuevo Fountain. O sea, si tú ganas un stage, tú no puedes coger, pero solamente si tu oponente dice no, tú no lo puedes coger. Pero si no te dice nada, aunque tal vez René no sepa eso. Ah, bueno. Pero bueno, tengo entendido que si el otro quiere, bueno, o si el otro no le importa, que puede ser el caso también. Optil, exactamente, pero no. Wow. Eso Nair Shine de Tono tan on points. Y el Shine. Wow. Esto puede significar el fin. Está 2-1. Esto puede significar el fin aquí de... Uf. Pero súper cerca de nuevo. 4%. Tono. Sube... ya. El grab. ¿Qué significará este grab? Ok. Wow. Se comió cada uno de los pinchitos. 17%. Eso es un backer y un buen backer. Forward throw. Down. Wow. Le dio el salto. Forward. No hizo bien el Lestol y lo agarraron. Vamos a ver si él puede devolver la mano. No sé, o sea, sí. Yo creo que sí. Yo creo que de... Si tú le das un tristo a alguien, Y él diciendo, yo puedo hacer eso también, Guayaba. No. No es tan, no eres tan especial. Sí, esto. No creas que es nada más eres tú. Eso se aprende en el Kinder de Fox. Ok, vamos a ver. Yo oí a alguien diciendo, yo nunca he visto a Tono haciendo Weishan. Y míralo ahí. Ya no puede decir eso. Bueno, Tono tiene que acabar esto ahora porque parece que las manos largas no son buenas para él. Sí. O son muy buenas para René, no sé, pero... Parece que Tono está queriendo cerrar esto aquí ahora. Tiene que hacerlo. Pero René no quiere. Wow. Está muy similar. Realmente un buen punch de los dos, pero René lleva la delantera. Ese buffer grab puede significarlo todo. Ese shine pudo haber significado mucho también, pero está en la esquina. Ahora René vuelve al center stage. Ok, esto puede ser todo y lo es. Y el little brother. Ok. Superando Tono ganador. Al grande. Wow. Epa. Connie, ven, comenta conmigo. Yo soy así, yo soy mañoso.